están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Sinead, por si no me conoces. Y el día de hoy vamos a estar haciendo un vlog de mi viaje super express al Chimborazo. Esta parte de acá de la introducción del vlog se borró en mi cámara, así que por eso lo tuve que grabar. Aparte que al final de este video les voy a dejar una moraleja, porque como vieron en el título, no salió bien este viaje. Y hola, solo te le doy la sonrisa. Miren, estamos acá. Hay las vías del tren. Qué linda, me llama Carlos. Modela, modela. Entonces, estamos acá en las vías del tren. ¿Qué sector se llama esto? Laguna Colta. Laguna Colta. Colta, así como Colta. Y bueno, acabamos de tomar un chocolatito caliente. Ya está saliendo el sol y está haciendo un poquito más de calorcito. Solo que tenemos como un poquito de trago amargo, porque ahorita cuando veníamos camino para acá tuvimos un pequeño choque, un pequeño accidente y quedamos un poquito asustados. Nada grave, nada lamentable, pero igual nos asustamos. Vamos camino, y vamos tarde de hecho, pensamos que íbamos a llegar antes, pero nos atrasamos por esto que pasó. Encontramos un puestico donde están vendiendo bufandas y todo eso. Se compró la bufanda que yo quería, pero la voy a perdonar. Y estamos en el arte del regateo acá. Y mira, Carlos me regaló una rosa, una florcilla. Aquí dice 2.75, quítele el precio si lo vende más caro. Acabamos de llegar al Chimborazo. Hace un calor, un calor. Ay, yo no sé ni lo que digo. Unos calores. No, hace un frío del hijo de su mamá. Terrible, un viento fuerte. O sea, el problema es el viento. Menos mal que me compré esto en el camino en Laguna Colta. Me la compré. Creemos que no vamos a llegar a la nieve, porque llegamos tarde a esta hora. Todo esto de acá está lleno de nieve. En la mañanita, nosotros teníamos que llegar como a las 8 de la mañana, solo que con el choque se nos descuadró el horario. Para llegar a la nieve tenemos que llegar al primer refugio, y al primer refugio hay que caminar, no, ir en la furgoneta, y nos da miedo que la furgoneta se dañe porque está chocada. Entonces no sabemos si vamos a llegar a la nieve. La nieve está acá, está súper chévere, pero en serio, chicos, si llegan a venir a esto de acá, hace mucho viento y en serio cuídense, porque te mareas, o sea, te mareas. Yo me iba a venir totalmente desabrigada, como una irresponsable, y menos mal que lo hice. Y sin embargo, tengo frío en las manos, tengo un frío horrible en los pies y tengo dos medias. Y estoy que el viento me lleva. Y miren, esto está súper lindo. Ahorita que estoy caminando me está empezando a doler la espalda. Oh my god. Miren, está haciendo full viento, pero también hace solcito y está rico. Ahorita siento que el viento tal vez no está tan helado, o yo estoy muy caliente, pero el punto es que no es tanto lo frío, o sea, es el viento es el que te jode. Y espero que se esté escuchando bien con el microfonillo. Oigan, acá tenemos el problema de que Tito dejó el abrigo. Tú eres el que está más pasando frío, ¿no? No tanto, pero ya. Pero quieres subir en bicicleta, estás loco. Dale, vamos. No, si yo ni de vaina sé manejar bicicleta con pedales de estos. Un de ratito, la. Vas a ver que va a ser super funny.
Ay, no. O sea, capaz que sí, no, porque dale, no, dale. Entras en calor, ¿no? Puede ser. ¿Para allá? Aunque también te va a jugar. Vamos, estamos en misión tomándonos fotos antes de congelarnos en el intento. Yes. Yo quiero que me digan una duda, pero siento que en el frío las baterías de la cámara no duran nada. No sé si es por el frío, pero las baterías de mis cámaras duran mucho y no están durando nada. Y están bien cargadas. ¿Será por el, el frío tendrá algo que ver con la duración de las baterías? Ya me retaron. Sí, no, se descarga más rápido. Sí, ¿verdad? Yo traje tres baterías y esta es la última que me queda. Es la mierda. Altura, es la altura. Y bueno, chicos, ahorita estamos almorzando. Ya serán como las 2 de la tarde más o menos. Yo no puedo con mi alma. Ya tú sabes que cuando uno empieza a bajar, ya yo no puedo con mi alma. Estamos ahorita en una vulcanizadora. Porque la llanta la tenemos que llenar, no sé, está como flojita. Todo esto, esto de acá, el retrovisor se perdió, no sabemos en dónde, en qué parte quedó. Y bueno, miren esto, todo astillado. Y entre los recuerdos del viaje, miren cómo quedó la camisa de Michael. Se rompió, ¿cómo sigue? Ahí le pusimos las curitas y miren cómo se rejuñó toda la mano. Se quemó horrible la mano. Foca. Pero es que el niño no se puso guantes, sino al final, porque los guantes eran rosados. Miren, Mireya compró esto de acá, que ella dice que ella cree que es quinoa, pero la señora dijo que era la señora dijo que era maíz. Bueno. Pero yo veo, sí, sírvete. Pero es quinoa. Yo jamás he probado eso. Vamos a agarrar. ¿Sabes que tú usas a canguil caramelizado? Ajá. Exacto. Sí, claro. Tienes una puntita para... No aguanto coger la mano, siento que no. No, están súper ricos. Sí, es delicioso. Súper. Estamos bien intrigados porque ya nosotros estábamos sin nada de frío y entramos como a una parte donde literalmente estamos dentro de la nube. No se ve absolutamente nada en la carretera y ya nos arropamos otra vez. Todo está muy que... Está haciendo frío. Bueno, chicos, esta parte del viaje no la hablamos muy bien en el blog, pero cuando íbamos camino a la sierra, antes de llegar a la laguna de Colta, sufrimos un accidente y quería hablar con ustedes. En ese momento no me dio la cabeza para bloguear porque de verdad que fue algo muy inesperado. Bueno, creo que nadie se espera chocarte o tener un accidente. Básicamente el conductor, para nosotros que lo vimos desde esa perspectiva, el conductor se quedó semi dormido, no le dieron bien los reflejos y chocamos con una barda o con estas cosas de metal que están en las curvas para que la gente no se vaya por el barranco. Nos pegamos justamente con eso de ahí porque el señor no giró bien, no hizo bien la vuelta. Y gracias a Dios, primero, que en la parte donde nos chocamos no era un barranco como tal, sino que era más o menos plano, porque ya estábamos llegando a la laguna de Colta. Y gracias a Dios que no fue nada grave, porque ninguno de ellos, de mis amigos, salieron muy heridos, pero sí salimos heridos. Yo no había podido grabar esta parte del video porque he estado todos estos días con un dolor de cuello muy fuerte. Yo estaba en la parte de atrás de la furgoneta, estaba al lado de un amigo acostado en su hombro y en el momento del impacto pues me pegué muy 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 duro con el hombro de él en el oído. Me dolía muchísimo el oído y toda esta parte del cuello porque uno sabe que hace como lo que le dicen latigazo. Y sí me afectó, no en el momento preciso del viaje, pero sí al día siguiente sentía que literalmente me había pasado un camión por encima. A esta hora estoy reviviendo el viaje de ayer y solo quiero decir que no puedo mover el cuello. Me duele las piernas, me duele la espalda, me duele la vida. Mis amigos que estaban al lado mío también se pegaron muy fuerte en la cabeza, pero gracias a Dios no se partieron ni nada. Creo que el que salió más afectado ahí de todos fue mi novio, que estaba justo en la parte de copiloto. El vidrio del copiloto se rompió totalmente.
lo que es el retrovisor se volvió añicos, o sea, ni siquiera lo encontramos, no sabemos dónde quedó, tampoco lo buscamos porque estábamos todos como muy alterados. Y bueno, él sí se rompió la camisa y se astilló acá la mano y el codo. No fue muy grave otra vez, pero sí fue un accidente bastante heavy, y sobre todo porque no sabíamos qué hacer en ese momento, si ya luego de que no teníamos una ventana, de que el copiloto obviamente no estaba preparado para ese viaje, continuar o regresarnos. Nos daba mucho miedo, sobre todo porque hacía mucho frío y obvio por la ventana entraba mucho viento. Lo que solucionamos fue colocar como una colcha en la ventana, entonces era aún más peligroso porque el conductor no tenía visión de ese lado de la camioneta, no tenía retrovisor y no tenía la ventana porque la estábamos tapando porque nos estábamos muriendo de frío. Nos dimos cuenta que el conductor se quedó dormido porque luego del accidente él agarró como mentol y se colocó mentol como en todo esto de acá, y eso es cuando tú te estás quedando dormido, necesitas avisparte, hiciste eso. Entonces él en ningún momento pidió disculpas, ni dijo, es como que, ay, agarré mal la curva, estaba mal el bache, no había ningún bache, la carretera estaba perfecto, en perfecto estado. Realmente fue culpa de él y nosotros no quisimos como atacarlo porque igual él nos tenía que regresar a casa y no sentíamos cómodo como tratarlo mal y después, ajá, o sea, no es que el tipo iba a tener otro accidente porque obviamente salió afectado él y salió afectado su camioneta, su furgoneta, y obviamente perdió toda la plata del viaje que nosotros le habíamos dado, porque sí fueron golpes bastante fuertes para él y tenía que reponer y arreglar su camioneta. Entonces, mi recomendación para ustedes es que cuando ustedes vayan a la sierra o a cualquier parte, se verifiquen bien con quién van y que sea un profesional al volante y que tenga experiencia en el sitio donde ustedes van a ir. Nosotros alquilamos como todo muy, ¡ay, sí, nada! O sea, obviamente nunca nadie piensa en que va a tener un accidente en un viaje, pero nosotros encontramos a este chico por una recomendación de un taxista y confiamos en él totalmente porque es como que, bueno, ya, pues él sabrá qué hace, ¿no? Para mí era la primera vez que iba a la sierra. No sabía cómo era la vía, si después me dio un poco de miedo porque la vía, la carretera es muy pequeña, no me había fijado, o sea, nunca había estado en esa carretera, es muy pequeña, sí es bien peligrosa, hay mucha gente que va corriendo, había unos motorizados que iban como a millón y esos tipos están locos, para mí es un suicidio lo que estaban haciendo esos chicos. Y fuimos al Chimborazo, llegamos al Chimborazo, no pudimos terminar de subir porque cuando tú llegas al parque Chimborazo todo eso es de tierra y nada más en subir ese pedacito de tierra y estacionarse el carro se quedó varado como dos veces porque no tenía la llanta bien llena de aire. No decidimos subir porque primero a dos amigos de nosotros se les dio mal de altura y estaban muy graves, estaba haciendo muchísimo frío. El frío que hacía era muy, muy fuerte. El viento, sobre todo, te quemaba la piel. Y teníamos miedo de que la camioneta se quedara accidentada y no pudiéramos regresar a casa. Entonces lo que hicimos fue quedarnos como en la falda del Chimborazo y no subir. Fue triste, queríamos subir, sí. Y pensamos pedirle la cola a alguien o pedirles el aventón a que nos subiera. Pero como nuestros amigos no se sentían bien, no los íbamos a dejar abandonados. Era como que o todos nos quedamos ahí o nos vamos, pero no vamos a subir, unos y otros se quedan abajo porque nos parecía chévere. No nos parecía chévere, mejor dicho. Ay, que me quedo sin aire. Ah, bueno, cuando regresamos del viaje, obviamente no pude dormir casi que en ningún punto, sobre todo cuando estábamos bajando, porque imagínate, si todo el mundo se choca cuando va de bajada, nosotros nos chocamos cuando íbamos de subida. O sea, cuando íbamos de bajada, todos íbamos así, engrinchados, pendientes del tipo que no se quedara dormido haciéndole conversación y que estuviera manejando bien. En algunas oportunidades agarraba como unas curvas súper rápidas y tuvimos que decirle en varios momentos que le bajara la velocidad, que queríamos llegar a Guayaquil con vida, que por favor estuviera pendiente, porque en serio, como que no sé, como se alteraba y agarraba esas curvas súper rápidas y no nos sentíamos seguros con él. Aparte de que como una parte de la sierra entramos como en una neblina muy densa, para mí fue lindísimo, pero era como una película de terror, que íbamos bajando la colina, todo denso, nosotros así todos, ¡uy! En cualquier momento sale un zombie y nos come. Pero bueno, estuvimos súper pilas de eso hasta que llegamos ya a la parte de la costa y como que nos relajamos y ya pudimos como descansar un poco, pero en todo ese viaje si habré dormido yo 2 horas habrá sido demasiado, creo que sí, demasiado, menos de 2 horas creo que dormí, así que chicos, en serio, tengan mucho cuidado, la sierra es un lugar espectacular, pero es muy inseguro la carretera porque, bueno, accidentes pueden pasar, nosotros nos fuimos súper temprano, salimos a las 3 de la mañana, así que tengan mucho cuidado con las personas que las llevan porque su vida está en riesgo, pero en serio, es muy linda
yo quedé con muchas ganas de conocer muchos trozos más de la sierra, porque aparte que es enorme, hay muchos sitios por conocer, solo que ya tengo estas recomendaciones. Y si van al Chimborazo, por favor, abríguense bien, porque el frío que hace no es normal. Pero yo creo que también fue algo de nosotros. Ok, Sinaí, eres una mujer de tierra caliente, que estás en Guayaquil en 30 grados, que aquí te estás cocinando con esta cosa, y tú decides ir por primera vez a la sierra, al punto más frío de todo Ecuador. O sea, ahorita que lo pienso, yo digo, yo sí soy boba. ¿Cómo voy a hacer esa transición tan fuerte, como que del sitio más caliente de Ecuador, por llamarlo de alguna manera, que es Guayaquil, irse al punto más pinche frío de todo Ecuador? O sea, es como los dos extremos. Gracias a Dios no nos enfermamos, ninguno, pero sí sufrimos bastante, como el cambio, el choque drástico, drástico, sí, no sé hablar, esa es la altura que me pegó y por eso me dejó así después el choque. En fin, vayan, es un sitio súper lindo, pero sí vayan súper abrigados, sobre todo como que en la parte de la cara fue el donde más me afectó. Yo me sentía bien porque estaba bien abrigada como del cuerpo, pero lo que eran las manos y la cara sí la sentía muy fuerte, porque el viento te pega y es muy fuerte, o sea, te quema. Yo tenía guantes y como que los guantes no me hicieron nada, o sea, no me protegieron y nada, seguía teniendo frío. Pero bueno, en fin, sí es un sitio muy lindo para visitar, pero solo tienen que ir con mucha precaución. Y eso es todo lo que les quería decir. Ya ha llegado la parte de los saluditos. Yamilet Cisnero, Christopher Álvarez, Rominita, Samantha López, Odalis, Roy, María Paula y Angie Villacreces. Ya saben, mis chicos, si quieren recibir saluditos para el próximo video, solo tienen que estar súper pendientes y seguirme por todas las redes sociales. En este caso, saludé a las personas que contestaron correctamente a cuando pregunté a qué parte de la sierra ecuatoriana me iba este fin de semana pasado. Y bueno, chicos, este ha sido todo el video. Espero que les gustara. Dale like si te gustó. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Súper fácil, dándole un botonzote que dice suscribirse, y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video. Y antes de irte, me gustaría que me dejaras acá abajo en los comentarios qué recomendaciones tienes tú para visitar la sierra y cuáles son tus precauciones cuando viajas a ella. Yo te mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!